Buenos días. Ahorita, bueno, ya desayuné, me voy a meter a bañar porque me van a retocar las raíces del cabello. Ustedes han visto que me ha crecido muchísimo, me imagino. Igual la idea de este color es que yo tenga un poquito de raíz, pero no tanta, porque ya me creció muchísimo. Me lo pintaron hace más de un mes. Estoy muy perdida. Hoy estoy demasiado, pero demasiado floja. Ajá, perdonen que, bueno, ustedes lo saben, pero me tardé un poquito en bloguear este otro video porque me quedé sin memoria y tuve que borrar los videos viejos, pero no puedo borrar los de Greta porque para mí son demasiado especiales y demasiado importantes. Y obviamente me quedé viendo los videos de cuando estaba pulga, 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 y estoy impresionada de lo chiquita que era. No hice nada, no hice ni pipí ni pupusitos por allí. ¿Quién quiere comer? ¿Quién quiere una comida deliciosa? Hola, perlinda. ¿Quién tiene mucha energía? Como te decía, vamos a hacer un poquito menos de... Hoy es uno de esos días en los que no me quiero levantar. Todavía me duele la espalda, o sea, no para caminar, pero para ir al gimnasio no puedo. Intenté correr el domingo, o sea, ayer. Y... o sea, no, me dolía demasiado. O sea, el impacto cuando caía me dolía mucho, entonces no puedo correr. Y ayer nos quedamos sin luz como a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y ahorita nos volvieron a quitar la luz. Yo no cargué mi teléfono anoche, entonces tengo súper poquita batería. ¡Fastidio! Por cierto, no me vieron lo que me hicieron ese día. Esto fue lo que me hicieron ese día. Y esto fue lo que me subieron. ¡Yes! Me animé, por fin. Yo creo que cuando uno se baña y uno se maquilla, es como que, ok, ya tengo que salir, porque sí, porque ya estoy maquillada. No voy a desperdiciar maquillaje en quedarme en la casa. Entonces, voy a salir. Me voy a llevar a Greta porque a ese spa de manos me puedo llevar, o sea, es pet friendly, te puedes llevar perritos y así. Entonces, nada, voy a ir para allá. Me voy a arreglar mis manitas. ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi cámara se acaba de caer por primera vez desde que la compré. Sufrí un ataque de pánico, pero ya la prendí y ya veo que no. Entonces todo bien, menos mi pelo, obviamente. ¿Cómo están? Tengo días que no me ven por aquí, creo. Como una semana debe ser que no estoy en YouTube. Dejé de bloguear, o sea, yo llegué a México, me pasó lo de la espalda. Yo dejé de bloguear repentinamente de nuevo porque empecé a hacer muchas cosas cuando llegué. Cosas de trabajo y así. He estado haciendo muchas cosas y una de las cosas que me he quitado... Diola, me está viendo así mientras estoy hablando con una cámara. Una de las cosas que me ha quitado demasiado tiempo es esto que les voy a mostrar ahorita. Por ahí en redes sociales. Ah, hablando de redes sociales, me abrí otro Instagram, que es un Instagram personal. A ver, no voy a estar publicando las mismas fotos que voy a publicar en mi Instagram. Mi Instagram, Shay Rubio, el que ustedes conocen. Este es un Instagram mucho más íntimo. Más como si fuese un Instagram de mi familia nada más. Aunque ustedes son mi familia, pero literal, mi familia de sangre. En donde pues, o sea, soy yo y digo palabras que no digo normalmente. Pues que no digo en mis redes sociales porque ya saben, las marcas, la publicidad, no les gusta ese tipo de cosas, bla, bla, bla. Porque la imagen, no sé qué. Entonces, sí, me abrí ese Instagram y también publico muchas fotos que sí de plantas, una pared que me gustó. No sé, algo que hice y estuvo bonito. Que eso no lo monto en mi Instagram, porque mi Instagram literal es solo yo y mi cara. Y mi cara súper maquillada, súper vestida, súper montada. Aquí es como más chill, más normal, más yo. Porque mi Instagram, el personal, como que no estaba teniendo coherencia. Había muchas cosas que yo quería subir y decía como que bueno, es que no tengo otro lugar donde subirlo, lo voy a subir. Entonces como que no pega, o sea, ustedes lo ven, es como que hay muchas fotos que se parecen y de repente sale una foto así. Siempre estoy subiendo cosas así, súper desordenadas, súper, ya saben. X, lo que les estaba diciendo, una de las cosas que me he quitado mucho tiempo es esto que les voy a mostrar ahorita. Y es un perrito, no sé si saben o están asociados con la marca Aeropostal. Con respecto a que esta marca tiene un perrito bulldog, que es como la imagen de la marca, no sé si ustedes lo sabían. Pero todos los años esta marca, por lo menos aquí en México, no sé en otros países, hacen o le dan a varios artistas, influencers, un perro que tiene que pintar. Una vez que ya lo pinten, tú lo llevas a una exposición y se hace una subasta de todos esos perros. Y todo ese dinero que se recauda en esa subasta van a fundaciones. Me dijeron que todos los años, la mayoría de las veces, van a fundaciones de perritos. Perritos en adopción y ese tipo de cosas. Y refugios de perros, bla, bla. Pero este año va a ir especialmente a refugios, a fundaciones que están ayudando a todas las personas que quedaron
damnificadas en lo del terremoto de México. Entonces me llegó un perrito y lo he estado pintando estos días y estoy demasiado nerviosa. O sea, quiero hacerle demasiadas cosas al perro, pero a la vez no, porque yo no pinto. Ustedes saben, yo no pinto, y las personas que me conocen saben que yo no pinto nada, pinto fatal. Pero lo que he hecho son cosas como que aprendí en el colegio, cosas que ya sé, cosas que son fáciles. No he pintado nada como tal demasiado wow, sino una sola cosa y está muy nulo. Pero bueno, para mostrarles el perro, es este. Yo lo voy a llamar como el perro galáctico. No sé, porque es que, a ver, mi idea principal era esta. Era dibujar una muñequita, ¿cierto? Ah, miren, estos colores son como metalizados. No sé si lo pueden ver un poquito mejor. Una niña, y que de su mente saliera pues un universo. Y con esto quiero decir que cada mujer es un universo. Cada mujer tiene una cosa diferente en su cabeza. Aunque no pinte nada de cosas que puede pensar una mujer. Pero bueno, sí, esto refleja que cada mujer es un universo. Entonces, como está aquí la colita y me tapaba la cara, y no quería hacer la cara más arriba porque si no me iba a quitar espacio de esto, y obviamente quería ocupar la mayor cantidad de espacio de esto para no tener que dibujar tanto a los lados, dibujé esta muñequita. Y como su colita parece una rosa, pues voy a hacer como que es una rosa que ya está oliendo y pues la está tapando, ustedes entienden. Entonces le voy a hacer como el palito por acá, que caiga así un poquito, y no sé si hacer más flores por acá, no sé. Ah, eso sí me tiene así súper... Miren, le puse muchos colores, muchos. Estos son colores metalizados, lo que pasa es que en la cámara no se ven bien, pero todos estos son colores metalizados y se ve cool. O sea, es como todo un perro galáctico. No sé por qué le puse el ojo así, pero bueno, así me nació ponerle el ojo todo como un parche ahí rosado, peludo. Por la serie que todavía estamos grabando, que obviamente con lo que sucedió se retrasaron 2 semanas. No pudimos grabar durante 2 semanas absolutamente nada. Entonces ahorita estamos empezando como a retomar las cosas, estamos empezando a grabar otra vez. Mi mamá cumplió años, también estuve súper ocupada como haciendo el cumpleaños de mi mamá aquí en la casa. Tengo como unos mini videos, se los voy a poner por aquí. Pero sí, o sea, he estado muchas cosas y hoy estoy libre. El lunes tengo que grabar otra vez. Ah, he estado viendo castings. O sea, estoy como que... ¡ah! O sea, cuando estoy libre estoy en castings y no sé, o en un evento. Entonces hoy, si no tengo absolutamente nada que hacer, nada más que pintar a ese perro, pero todavía tengo una semana para entregarlo. Entonces ya la verdad es que le falta muy poquito. Entonces todo esto literal lo he hecho en 2 días. Así que ya sé que lo que sea que me falte me va a llevar poco tiempo y no voy a tardar mucho más. Ya luego que termine de pintar el perro, lo voy a poner como un esmalte y se va a quedar súper brillante, creo. Entonces, pues sí, he estado en muchas cosas y hoy de verdad es que estoy genuinamente libre. O sea, libre de verdad. Ay, no, es que no les conté. Ayer fue un evento horrible. O sea, no horrible el evento, el evento estuvo increíble, pero se me olvidó que tenía un evento. O sea, se me olvidó. Y me di cuenta, si no es porque Andrés me dice, ay, hoy es viernes 13, porque ayer fue viernes 13. Yo no sé qué hubiese hecho, perdón, en mi pelo. No sé si lo estoy distrayendo, me voy a poner así mejor. Pero fue así de, oh my god, que me paré en shock. Así que, oh my god, oh my god, oh my god. O sea, empecé a decir mil veces, no. Y Andrés, pero qué pasó. Yo no lo podía responder porque yo tenía que estar en ese lugar a las 9:30 y ese lugar quedaba lejos. Y me di cuenta a las 9:50 que tenía que estar 20 minutos antes en ese lugar. Dios mío, yo entré en crisis. Es un evento que ya tenía un contrato firmado. O sea, yo, no, oh my god. O sea, yo que no puede ser. Ya tenía el contrato, ya lo había firmado, literal lo había firmado que sí 4 días antes. Y yo dije, no puede ser. Menos mal, igual llegué a tiempo, hice lo que tenía que hacer. Hoy, como les digo, voy a estar súper libre, sola. Otra cosa que les quería contar, que muchas personas me han estado preguntando, que no entienden, estoy grabando una serie, porque muchos como que todavía no entienden. Es para Netflix. ¡Ah! Hemos sido feliz por esa serie. Es una serie diferente, es humor negro. Está cool, o sea, la vibra de la serie está cool. Me encanta lo que está sucediendo en la serie. Es... no sé, han pasado muchas cosas increíbles, pero sí, es una serie para Netflix, para los que se preguntan, y se llama La Casa de las Flores. Algo que sí pasó recientemente, que no me gustó mucho, y se me hace muy triste, de hecho hice como un Insta Story, o millones de Insta Stories en mi Instagram personal hablando de este tema, es que sufrimos de un acto homofóbico en una tienda de zapatos aquí en México, porque hay unas personas en la serie que
no lo son, no son gays, pero en la serie lo son. Entonces estas personas pues tenían que grabar unas escenas en esta tienda de zapatos. Pararon la grabación, dijeron que no, que eso no se podía porque eso le daba mala imagen a la marca. Estas personas se sintieron pues muy mal, los chicos que estaban grabando esta escena, que pues son mis amigos. Se sintieron muy mal y se me hizo muy triste ese hecho de que eso sucediera. Creo que ya estamos en el siglo XXI, ya es súper normal. Yo nunca en mi vida he hablado de esto, porque como les dije en mi Insta Story, a mí me parecía obvia mi posición en este tema. Y es que estoy a favor de que tú ames a quien tú quieras amar y hagas con tu vida lo que tú quieras. Otra cosa que quería fomentar en esto que les dije en Instagram y lo quiero hacer aquí es el respeto. Yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo con este tipo de cosas. No todos podemos estar de acuerdo con todos porque no existiría el mundo. La gente no es así y ya. No somos robots que nos dicen qué hacer y qué no hacer. Pero yo supongo que hay personas que no respetarán este tema y yo lo respeto totalmente. Yo no soy la radical así de no, la cruz contigo, que te maten entonces a ti, porque no está bien. O sea, ser radical ni de un lado ni del otro está bien. Entonces yo lo entiendo, pero la idea es el respeto. Eso es lo que quiero fomentar en ustedes, en sus cabecitas. Respetar que esa persona está amando a alguien o está haciendo lo que quiere y ese es su problema. Eso no te incumbe a ti, no te molesta a ti, no te hace daño a ti, no te quita dinero, no deja a esa persona hacer lo que le haga feliz hacer. Porque de eso se trata la vida, de ser felices, de hacer lo que queramos, de amar como queramos. Y no hay nada más hermoso en esta vida que amar y querer y amar. O sea, el amar es eso, es libertad, es la libertad de tú querer lo que tú quieras. Eso es más que nada lo que quiero fomentar: amor, mucha empatía con la gente, porque pues como les digo, estas personas, estos actores sufrieron de un acto homofóbico y de un acto discriminatorio que no les correspondía, porque ellos no lo son. Pero, sin embargo, les dolió y lo sufrieron como una persona que sí lo es. Y ahí es cuando te pones en los zapatos de otra persona y dices como que wow, esto es lo que sufren, por esto es lo que pasan, qué horrible. Qué feo se siente no ser bien recibido, qué feo se siente no formar, como no estar dentro de una sociedad. O sea, que te excluyan, o sea, es horrible que te excluyan, que te traten así como un bicho, como una cosa rara, cuando no estás haciendo absolutamente nada malo. Entonces, nada, eso es lo que les quería decir, es como mi mensaje de este video. Entonces ya los voy a dejar porque voy a ver ahorita. ¡Uy! Vamos a ver ahorita YouTube y luego vamos al parque con la chiquis. Vamos al parque, bebé, que tiene 2 días encerrada la pobre. Te amo. Mi princesa. ¡Ay! Bueno, ya, los dejo.